acá es... Me siento muy acompañada por todos los colegas que están acá. En nombre de CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, somos una red de 645 centros de investigación en 48 países. Aquí en Perú tenemos 16 centros miembros. En nombre de esa red agradecemos la invitación de la Universidad César Vallejo y de UAM Redalic a este congreso, aquí en Perú, el primer país de América Latina que tuvo una ley de acceso abierto, luego siguieron en el 2013, luego siguieron Argentina, también aprobado en el Congreso en 2013, y luego México en 2014, pero este fue el primer país. Y aquí pronto cumple 10 años el movimiento de acceso abierto, Open Access Perú. Es un país muy activo, tratando de abrir las comunicaciones académicas para que los resultados de nuestras investigaciones lleguen más fácilmente a quienes puedan utilizarlas para actuar en la sociedad, en esta región que es la más desigual del mundo y donde tenemos el compromiso de colaborar a mejorar los problemas que encuentra nuestra comunidad, donde están insertas nuestras instituciones. Me pidieron de hablar en este panel sobre el modelo de publicaciones de América Latina y su inserción en el contexto regional e internacional, hablar desde CLACSO con una perspectiva que pasa en América Latina. En América Latina es una región que lleva 20 años trabajando las comunicaciones académicas en acceso abierto y lo hace principalmente con iniciativas iniciadas a partir de las comunicaciones de las comunidades académicas. Latindex surgió en UNAM, Redalic surgió en UAM, después tenemos iniciativas que surgieron en comunidades temáticas como Cielo en la comunidad de salud con Vireme, CLACSO, el repositorio de ciencias sociales, IDALC, el de agricultura. Son todas iniciativas que son gestionadas por la misma comunidad académica. Y ahora viene la etapa de los repositorios institucionales, agrupados en repositorios nacionales que son miembros de la referencia, que tiene ya 9 países miembros que participan. Y a eso le sumamos las iniciativas nacionales, las listas de revistas de calidad en los países y las iniciativas de cada una de las instituciones. Son 20 años construyendo comunicaciones académicas en abierto para ayudar a difundir la producción de la región y que tenga un mayor impacto para desarrollar, para formar las nuevas generaciones de profesionales y de investigadores. Por eso el SPARC, que es una alianza de iniciativas de acceso abierto a nivel internacional, dice que América Latina es un ejemplo para otras regiones del mundo. ¿Por qué lo dice? Porque en Europa y en Estados Unidos, como nos comentó Jean-Claude Guédon ayer, hace varias décadas que se tercerizó al sector comercial las comunicaciones académicas. Y ese sector comercial se concentró en unas pocas empresas que hoy se han transformado en uno de los negocios más rentables del mundo. La rentabilidad que aseguran a sus accionistas ronda entre el 30 y el 40% anual, que es más que lo que gana la minería, el petróleo, Coca-Cola, Apple, que es mucho decir. Entonces, pensemos que los fondos de investigación están yendo, son orientados por decisiones de mercado, como dijo Jean-Claude ayer, la revista se ha transformado en una mercancía y las decisiones respecto a las revistas y a los sistemas de evaluación tienen una orientación al mercado. Por eso elijo
desde Claxo tres desafíos de los que tienen que ver con la inserción regional e internacional del modelo que tenemos en América Latina, porque en estos dos días se recorren otros desafíos muy interesantes. Sigo de cerca a Fernanda Weigel, que habló ayer, y también a Juan Pablo Alperín y muchos de los que hablaron acá. Y entonces elegimos desde Claxo estos tres, entre otros muchos desafíos que se presentan entre ayer y hoy. Por un lado, ver en qué entorno publicamos las revistas, ¿no? Vamos a tener mucha presión en los próximos años con el tema de la ciencia abierta. En el tema de la ciencia abierta, la interacción entre los académicos y la sociedad va a generar muchos más objetos digitales que los que tenemos hoy. Hoy recibimos artículos para publicar en la revista. En los procesos de ciencia abierta, ese artículo llega después de un proceso donde se generaron muchos otros objetos digitales que tienen que ver con ese artículo que se va a publicar. Desde, bueno, más adelante voy a dar el detalle. Sí, acá me limito a enunciar lo que voy a comentar. Otro segundo tema que quisiera compartir con ustedes es la problemática en qué nos estamos ocupando y preocupando en América Latina respecto a los indicadores de calidad para aportar a los procesos de evaluación. Y el tercer tema, que es el más importante en este congreso, es cómo podemos sostener en América Latina este sistema colaborativo, cooperativo de comunicaciones académicas en abierto, para que sea sostenible. Respecto a los objetos digitales, les comentaba que nosotros venimos de 300 años de revistas científicas en impreso, de ponencias a congresos en impreso, de libros en impreso. En las últimas décadas hemos migrado toda esta producción a soportes digitales y ahora estamos utilizando la web para interactuar, para participar en redes de revistas, en portales, en plataformas. Todo este universo hace que nuestros autores también trabajen de esa forma. Entonces, cuando cada vez más en procesos de ciencia abierta, cuando llega el artículo a la revista, los autores de ese artículo ya estuvieron viviendo durante el tiempo del proyecto de investigación en plataformas digitales, generando objetos digitales. Por ejemplo, participando en una plataforma, después le voy a mostrar un ejemplo de dónde se participa, pero cuando ustedes reciben un artículo, probablemente ya, ahora o dentro de un tiempo, los autores les van a pedir, yo ya publiqué un preprint en tal archivo institucional o de preprint para pedir comentarios y recibir feedback antes de pulir mi artículo y presentarlo a esta revista. Los cuadros y las tablas de la revista son la síntesis. Yo las bases de datos y los sets de datos los puse en un archivo de datos donde ustedes desde la revista podrían dar enlace desde el artículo. Y las referencias al pie de página y bibliográficas, yo doy enlace. Ustedes pueden dar enlace porque está la mitad de las referencias están en acceso abierto. Y además yo hice videos con las entrevistas a la comunidad. Y además tengo un video del progreso de la investigación con todo el equipo. Quisiera que ustedes den enlace a esos videos que están en YouTube. Entonces hay multiplicidad de objetos digitales que, a los cuales ustedes van a enriquecer el artículo que están difundiendo en una plataforma digital. Bueno, todo eso pone presión sobre nuestras plataformas porque tenemos que desarrollar aplicaciones para poder avanzar en ese sentido. La ciencia se está abriendo y en regiones como la nuestra, donde decíamos es una de las regiones más desiguales del mundo, de mayor inequidad, donde queremos reducir la pobreza, donde queremos atender necesidades urgentes de las comunidades, donde queremos ayudar a resolver problemas concretos, nuestras comunidades de investigadores y investigadoras participan en proyectos internacionales, donde publican en revistas de
de otras regiones en inglés, claro que sí, pero también publican muchísimo en la región y participan en conversaciones científicas y participaciones con otros actores que no son de la comunidad académica, sino que trabajan en la comunidad acá afuera de la universidad, que trabajan en el municipio, que trabajan en movimientos sociales que están reclamando situaciones, que trabajan con distintos actores sociales que tienen también su conocimiento generado y tienen su voz y su opinión sobre cómo resolver los problemas. Entonces, tenemos que responder esas preguntas que tiene la sociedad. Acá tenemos una serie de principios que son el resultado de unos ejercicios de unos pequeños grupos de investigación en distintas regiones en desarrollo que participan de uno de los tantos proyectos que hay de ciencia abierta. Conocemos más, por ejemplo, en ciencia abierta conocemos los proyectos, porque se difunden mucho en los medios, de astronomía, o sea que a los datos que comparten los grandes observatorios astronómicos como hay en las montañas acá de toda la región andina, con el resto del mundo, esos son datos científicos, millones de datos científicos que se comparten en el mundo. Pero a eso se suma, en esos proyectos de ciencia abierta, el ciudadano que observa a simple vista o con telescopios, observa el cielo y aporta datos también en esas redes de observación del cielo. Bueno, así como existe eso, también existe para necesidades muy, muy dramáticas, por ejemplo, el tema en momentos de desastres naturales, cómo se une la academia con la ciudadanía para pasar datos e informar sobre emergencias, por ejemplo, emergencias sanitarias o epidemiológicas en desastres naturales, y se va construyendo ese compartir entre la academia y la ciudadanía de conocimiento para atender las necesidades. Entonces, en este proyecto OxDNet, que dirige Leslie Chan, tiene proyectos, por ejemplo, hay uno en Ubatuba, en Brasil, en el estado de San Pablo, que trabaja con la comunidad y están viendo de qué forma esa comunidad genera conocimiento y la difunde de otra forma que la universidad. La universidad tiene sus formatos para difundir comunicación académica. La comunidad tiene otras formas. Entonces, habla de ciencia abierta que sea inclusiva, que favorezca la colaboración, de distintas formas de participar, y todo eso pone presión sobre nuestras revistas, nuestras plataformas y nuestros sistemas. Porque en ciencia abierta nos piden que todo esté abierto, todos los procesos de trabajo, las herramientas de trabajo que usamos, los sistemas de edición que usamos. Por suerte en América Latina más de 3.000 revistas usamos OJS, entonces ya en América Latina estamos acostumbrados a no usar sistemas privativos, pero nos piden, esa es otra demanda que tenemos a mediano plazo, ¿no? Los que publicamos y los que difundimos, y tenemos que preparar a nuestros investigadores e investigadoras para que trabajen así, en sistemas abiertos. Hace poco dos investigadores de Holanda, Bosman y Kramer, ¿no es Juan Pablo? Bosman y Kramer hicieron este gráfico que es interesante, no se ve a lo lejos, les comento que esta presentación, como todas las que hubo estos dos días, Redalic las va a subir, y compartiendo con la universidad. Y acá, esta es como la vida de un proyecto de investigación. En el punto rojo en el medio, el equipo que quiere buscar fondos para hacer un proyecto de investigación se reúne en una plataforma virtual, que es de las tantas que se ofrecen para colaborar, para generar un proyecto de investigación. A cada ejemplo de las plataformas, no interesa tanto cuál es, porque se tienen que agregar otras acá, por ejemplo, las plataformas para publicar de América Latina en este cuadro no están, pero es solo a modo de ejemplo. Entonces, en el nodo gris están buscando un subsidio, una beca, entonces en forma colaborativa preparan el proyecto. Después, en la parte roja están construyendo las referencias bibliográficas que va a tener el proyecto de investigación. Entonces, cada uno del equipo va aportando en una plataforma que elijan las referencias bibliográficas, las van gestionando, las van comentando y decidiendo qué bibliografía va a generar los antecedentes del proyecto.
Luego pasan a la parte de análisis, cuando ya tienen datos, entonces empiezan a utilizar plataformas donde se comparten datos, sets de datos, bases de datos que van generando, todo tipo de objetos digitales que comparten. Después viene la parte de edición colaborativa, entonces Fernando nos hablaba de servicios que existen para editar en forma conjunta. Luego viene el compartir los preprints, hay archivos para preprints, pero los repositorios y todo tipo de plataformas aceptan también los preprints. Después se puede hacer un open peer review, pidiéndole a los colegas de la misma especialidad que nos digan cómo va nuestro preprint antes de presentarlo a la revista. Y después podemos usar licencias de acceso abierto para que ese preprint que subimos y los sets de datos y todo lo que vamos subiendo en la web, si es reutilizado, seamos citados, o sea, ya se sabe quién fue la primera autora o el primer autor de ese trabajo. Y después viene el momento de presentarlo a la revista, se publica, se difunde y salimos todos a las redes sociales a difundir las revistas y los artículos en las redes sociales. Y por supuesto queremos métricas de impacto para ver qué ha pasado con ese artículo. Y no terminó ahí, o sea, antes con las revistas terminábamos nuestro trabajo, festejábamos que salió el número de diciembre y nos íbamos a brindar. Ahora no, ahora hay muchos autores que quieren que la revista que está en la plataforma digital acepte comentarios y post peer review, o sea, que haya más comentarios, porque quizás quiere traducirlo la universidad ese artículo y publicarlo en una revista internacional. O sea, la vida se ha complicado, entonces yo los admiro profundamente, nuestra vida cotidiana, ustedes como editores de revistas científicas, como autoridades de instituciones y universidades de ciencia, esta es la nueva realidad. Por eso es tan importante lo que se mencionó ayer, tenemos que cooperar más, no solo colaborar, sino cooperar contribuyendo con tiempo, con trabajo, con dedicación, con dinero, cuando podemos, para sostener el sistema acá en América Latina, que es no comercial. Respecto a los indicadores de evaluación, necesito que alguien me ayude y me diga cuando me quedan 10 minutos de los 40, pero no sé cuándo empecé. La persona que me presentó quizás sepa, ¿me quedan 20? Bueno, pero alguien me pega cuando me quedan... ¿Cinco? Gracias. Respecto a los indicadores de evaluación, bueno, todos sabemos lo que queremos y lo que necesitamos. Lo que necesitamos, sabemos lo que necesitan las comunidades donde nosotros estamos insertos. Vivimos en esas comunidades, padecemos, sufrimos por la pobreza que nos rodea. Padecemos los servicios que no funcionan y que dañan la calidad de vida de quienes viajan 2 o 3 horas por día para llegar a su trabajo. Sufrimos en algunos países el daño climático, o sea, estamos en la sociedad donde publicamos nuestras revistas. Entonces, esa realidad que observamos todos los días, nos sentimos responsables de responder a esa sociedad con nuestras revistas, para tratar de mejorar los problemas que hay. Entonces lo que queremos son indicadores que nos muestren si lo que se publica en nuestras revistas ha tenido algún impacto o tiene alguna utilidad a resolver esos problemas. Como nos decía ayer una revista de acá, de Perú, en el ámbito de salud, cuando dijo tan claramente la editora de la revista, dijo, bueno, porque nosotros lo que queremos es ayudar a mejorar esa salud, a que mejore ese paciente. Esa es la realidad concreta. Entonces, está bien, los indicadores de Scopus y de Web of Science son muy útiles e indispensables cuando estamos hablando de investigación que se publica en esas revistas de ese circuito, donde se publica principalmente en inglés, y hay una parte de la investigación que va a esas revistas, donde las universidades hacen un esfuerzo por traducir y mandar a esas revistas. Y tiene sus indicadores, no hace falta
digamos, preocuparnos por ese tema que se ocupa solo. Podemos criticarlo porque incluye solo un conjunto de revistas que son seleccionados de acuerdo a agendas de investigación que no tienen nada que ver con nuestra realidad, pero tienen su sistema. Nosotros necesitamos indicadores complementarios que permitan a los comités de evaluación de nuestra región valorar lo que se produce en la región para atender problemáticas locales, regionales, en el idioma de cada uno de nuestros países, para participar en conversaciones no solo entre académicos, sino también con la comunidad en general, para tener contenidos que tengan que ver con realidades de nuestras sociedades. A Claxo le preocupa mucho que esta declaración DORA, que se publicó en el 2012 por científicos internacionales y es una de las herramientas que utilizan los sistemas de evaluación en Europa para ser, y en Estados Unidos, para ser revisados, para revisar la forma que se evalúa la producción de los investigadores y las investigadoras, y de los proyectos y de las instituciones. Esta declaración casi no es tenida en cuenta en nuestra región. Esta declaración dice principalmente que no hay que utilizar métricas basadas en revistas, que hay que ir a nivel de artículo y que hay que darle más importancia a la evaluación cualitativa. Puede haber un artículo sobre el manejo de la problemática del acceso a los servicios básicos en el conurbano de las grandes ciudades de un país nuestro, que un artículo que no reciba citas, puede llegar a una revista de Scopus, pero no va a tener citas, está publicado en castellano, se refiere a una realidad que no tiene nada que ver con la realidad de Europa, de Estados Unidos, donde en general acceden mejor a la electricidad, a las cloacas, al agua potable. Pero ¿eso qué tiene que ver? Ese artículo puede ser el producto de un proyecto de investigación que fue hecho para un municipio donde mejoraron la gestión de la atención de los reclamos de la comunidad para resolver esos particulares problemas de las cloacas o del agua corriente o de la electricidad. Entonces, no podemos evaluarlo con Web of Science o Scopus a la producción de esa universidad que hace un esfuerzo para atender una problemática de su comunidad. Bueno, esta declaración casi no es tenida en cuenta en nuestra región. Después hay otra declaración del manifiesto de Leiden que también tiene menos que ver con las métricas de las revistas, pero habla también de la necesidad de hacer más evaluación cualitativa. Esto va a estar todo en este PowerPoint subido. Respecto a la calidad de las revistas, tenemos una situación de lujo en el sentido de la región, en el sentido de que tanto Latindex como Cielo y Redalic nos dicen claramente cuáles son los requisitos para que una revista se acerque lo más posible a lo que se consideran los estándares internacionales de calidad para revistas científicas y académicas. Independientemente de estos requerimientos, la revista tiene que siempre mantener su mirada, cuál es su objetivo y cuál es el impacto que busca tener. Y en función de eso decide si es una revista que tiene las características para postularse a Cielo y a Redalic, o Scopus o Web of Science, o es una revista que va a tener otro tipo de formatos, otro tipo de públicos y otro tipo de diálogos, principalmente en el ámbito donde venimos nosotros, de las ciencias sociales, donde hay muchas revistas que no están indizadas. Preparamos junto con Redalic y Cielo y PKP, con el apoyo de UNESCO hace tres años, este libro que está en acceso abierto, donde describe, la introducción es fantástica por Juan Pablo porque él coordinó esta actividad, cómo son los indicadores que generan Redalic, Cielo y en nuestro caso un ejemplo de repositorio temático como es el de Claxo de Ciencias Sociales. Después de ese libro, que está disponible en la web gratis, Cielo decidió hacer un acuerdo con Clarivate, que es la nueva empresa, el nuevo fondo de inversión que compró a Thomson Reuters y Clarivate maneja Web of Science ahora, y Cielo hizo un acuerdo con ellos para que
Cielo Citation Index sea un producto más de los productos comerciales que vende Clarivate a los países y a las instituciones. En cambio, Redalic, que es, surgió del ámbito universitario, mantiene su espíritu de crecer y esperemos que acompañado por las principales universidades de investigación de la región, que es donde hay más innovación. Pensemos que PKP, donde se hace OJS, es un proyecto de investigación y experimentación universitario. Nació en, creo que en Simon Fraser, ¿no? En la Universidad de Simon Fraser y British Columbia, en Canadá, y sigue siendo un proyecto gestionado en el ámbito académico. Es donde hay más innovación, es donde puede haber más desarrollos. Entonces, ojalá que los indicadores de Redalic crezcan en ese ámbito, en el ámbito de las universidades de investigación intensivas, ¿no? Decíamos que DORA no es tenido en cuenta por la declaración DORA no es tenido en cuenta por los sistemas de evaluación de nuestra región todavía. ¿Y qué podemos decir de Cielo y Redalic que existen desde hace 15 y 20 años? La mayoría de los sistemas de evaluación de la región les dan la espalda. En el ámbito donde nosotros estamos, en ciencias sociales, por suerte el liderazgo de una investigadora, Dora Barrancos, en el CONICET de Argentina, lograron que el CONICET ponga en el primer y segundo nivel para evaluación de proyectos y investigadores y investigadoras de ciencias sociales, en el mismo nivel, en el primero y el segundo nivel, a Cielo y Redalic, junto con Web of Science y Scopus. Pero ¿qué estamos esperando en toda la región para valorar la producción de calidad que se publica en las revistas de calidad de nuestra región? Difícil de entender. Entonces, si los consejos de investigaciones pareciera que necesitan ayuda de las universidades para investigar estos temas y para desarrollar alternativas que nos permitan avanzar más rápido con las comunicaciones académicas abiertas en la región, bueno, es momento que las universidades y otros centros de investigación se pongan a cooperar junto con las agencias de gobierno para acompañar a los consejos de investigaciones en una próxima etapa. Esa próxima etapa definitivamente tiene que valorar lo que se produce de calidad en la región, valorando cualitativamente, no solo con métricas de un número. Ya nos dijo Jean-Claude Dudon que las revistas se han transformado en una mercancía, en este sistema que tuvo Europa y Estados Unidos de tercerizar hace décadas al sector comercial. Las revistas ahora son una mercancía y se manejan en ese circuito comercial, se manejan con intereses comerciales. Mi percepción es que el tema de la cultura de publicar o perecer tiene que ver con sostener ese... Mi entusiasmo voltea micrófonos. Tiene que ver con sostener ese mercado, no tiene nada que ver con las necesidades académicas. ¿Quién puede tener necesidad de publicar 8 artículos por año? O sea, es demoledor. ¿Quién puede trabajar como en América Latina en la comunidad? ¿Quién puede tener 4 o 5 trabajos como tienen los investigadores en Argentina para poder sostenerse con el sueldo? Y al mismo tiempo publicar 8 o 9 artículos por año. O sea, es una locura que tiene que ver con una dinámica del mercado, no tiene que ver con las necesidades académicas. Muy probablemente eso se revise a mediano plazo. Ahora con el acceso abierto. De nuevo, estamos en lo mismo. Salimos del acceso cerrado porque las suscripciones eran de costos tan elevados por encima de la inflación que los países, no nosotros, Harvard dijo, yo no puedo seguir pagando este nivel de suscripciones a revistas. Hacía falta que lo dijeran universidades del norte para que nosotros modestamente digamos, nosotros no podemos pagar este nivel de gastos por año de suscripciones. ¿Cómo podemos hacer para bajarlo? 20 millones de dólares la Argentina, que no es nada para el norte. Una universidad de Canadá paga 20 millones por año, lo que paga la Argentina para todo el país. Pero es nuestra realidad. Entonces, ahora, como esas 6 o 7 empresas que manejan las principales revistas donde todos queremos estar para tener mayor factor de impacto, para que nos den algún beneficio acá en la región, que ese es otro trueque que hacemos acá en la región,
te cambio un artículo bien rankeado para que suba mi universidad en el ranking. O sea, estamos todos en una situación complicada. Tenemos que tratar de salir de ahí, las universidades tienen que ayudar a salir de ese circuito comercial. Entonces, ahora en el acceso, las editoriales, grandes editoriales comerciales, que son unas pocas, dijeron, bueno, si vamos a perder suscripciones y quieren publicar en acceso abierto, ¿qué tenemos que hacer? A nuestros accionistas les tenemos que garantizar esta ganancia anual de 30-40% de ganancia, entonces vamos a cobrar por publicar en acceso abierto, entre $1,500 y $5,000. Es razonable en el norte, acá es un proyecto, a veces recibe $1,500 para todo el año, o sea, es la mayoría es con el sueldo del docente que se hace investigación, o sea, ¿quién va a conseguir $3,000? Bueno, sí, algunas universidades de lujo lo consiguen, pero ese es dinero que sale de los proyectos de investigación, por supuesto. Acá el quien creó a PKP, donde se hace el OJS, que todos disfrutamos, nos dice ahora, bueno, van a cobrar lo que aguante el mercado. Bueno, esa es la realidad. Entonces, de nuevo, Kramer, esta investigadora de Holanda, en un debate internacional que tuvo lugar, dice, bueno, miremos el tema de APC, de Article Processing Charges, de cobrar por publicar en el norte. Miremos desde el sur. El dinero que nosotros mandamos, el dinero que sacamos de fondos de investigación para pagar los APC, ¿eso de alguna forma vuelve para fortalecer la infraestructura? No, esas industrias están en Inglaterra, en Holanda, eso va a los accionistas, eso es un tema comercial, no tiene nada que ver. O sea, no estamos invirtiendo en infraestructura para ampliar la publicación, estamos directamente formando parte de un negocio internacional. Son decisiones serias, difíciles. Porque está muy bien, el primer artículo nos entusiasmamos porque nuestra universidad va a subir en el ranking, todos vamos corriendo, festejando. El segundo artículo, fantástico, el tercero, pero cuando llegan los 20 artículos, ya tenemos que sacar, o cuando tenemos que sacar $100,000 para pagar los artículos de nuestros investigadores en la universidad, va a ser otro tema. Y ya empieza, en Europa y en Estados Unidos se dan cuenta, el presupuesto anual que tienen para pagar APC se les vale de las manos, porque siguen pagando suscripciones. Y también se pregunta, ¿ese dinero que va para pagar un artículo de nuestros investigadores en una de las principales revistas científicas del mundo, esos artículos son en temas que respetan una agenda internacional de investigación, que es muy relevante, que es muy importante, pero es solo una pequeña parte de la realidad de nuestras universidades, que tienen otras agendas de investigación y otras necesidades y que necesitan sostener sus revistas en sus universidades, para que se difunda en español, en portugués? O sea, tenemos que manejar nuestros presupuestos. Por eso los consorcios de América Latina que compran los grandes paquetes de revistas científicas del mundo, en su última reunión han acordado que el crecimiento del acceso abierto mediante APC, mediante pagar por publicar, en la región no es sostenible. Esta región no puede participar de ese modelo porque no es sostenible. No puede estar publicando, comprando las suscripciones a las revistas que van a seguir por mucho tiempo y al mismo tiempo empezar a destinar grandes cantidades de presupuesto a pagar APC. Y recomiendan a las instituciones no crear subsidios para pagar publicaciones en revistas que cobren por publicar. Recomendación de los consorcios, de los consejos de investigación de los países en su última reunión. Y está Ana María Cheto, presidenta de Latindex, en el congreso de ISSN hace pocos días. Fantástico la forma que lo resumió, porque en Europa y Estados Unidos uno de los temas que más se habla es las revistas de acceso abierto son predatorias. Y entonces ella dijo, en América Latina no tenemos revistas predatorias porque no hay negocio, no se cobra APC por publicar en acceso abierto y lo predatorio viene donde hay negocio. Por eso los grandes depredadores en realidad son las editoriales comerciales internacionales. Más claro, imposible. Por eso esta declaración de la cual vamos a hablar esta tarde, liderados por este grupo de instituciones, lo que queremos proteger en esta transición, lamentablemente, porque no ha sido una decisión fácil,
estamos viendo que los proveedores comerciales, en sus paquetes que le venden a los países y a las instituciones, alegremente a lo que venden, que es de su producción, le suman lo que está en acceso abierto y lo ponen en el paquete, y el marketing incluye contenidos en acceso abierto. Entonces, para evitar que lo que la región latinoamericana ha puesto en acceso abierto en nuestros repositorios, estamos recomendando considerar las licencias no comerciales cuando tenemos contenidos que no queremos que sean reutilizados, o sea, tomadas todas las bases de datos de revistas y puestos en proveedores comerciales. Supongo que en algún momento Creative Commons va a encontrarle la vuelta a esto, porque no se quiere evitar la reutilización de la información científica. Siempre se quiere que se reutilice y se cite. Lo que no se quiere es que se haga un uso comercial. Desde Claxo hemos tenido una declaración en el 2015 diciendo que el conocimiento tiene que ser gestionado como un bien común por la misma comunidad. ¿Y qué significa por la misma comunidad? Es lo que decía Eduardo Aguado ayer y Ariana también. Significa que todos tenemos que participar, todos tenemos que colaborar, todos tenemos que aportar. Y si los consejos de investigación de nuestra región están necesitando investigación desde la universidad sobre estas nuevas realidades, aportes para modificar los sistemas de evaluación, si están necesitando indicadores, ¿quién es mejor que las universidades para avanzar en forma cooperativa para el crecimiento de todos estos sistemas de acceso abierto en la región? Necesitamos crear alianzas estratégicas con otras iniciativas no comerciales. En Europa y en Estados Unidos estamos observando el crecimiento de iniciativas cooperativas, de bibliotecas de universidades, de editoriales universitarias, de otro tipo de organizaciones que se reúnen, de otro tipo de institución de investigación, que se reúnen y cooperan y aportan fondos o aportan trabajo y otro tipo de recursos, servidores, o sea, cada uno aporta lo que puede para publicar en abierto. O sea, están cansados del circuito comercial, entonces sacan las revistas, dicen vamos a todo el comité editorial, se baja de una revista del circuito comercial, publican una revista en acceso abierto y la sostiene la comunidad de científicos en esa disciplina. De la misma forma, así se sostienen plataformas en acceso abierto. O sea, estamos viendo un movimiento de lo común, lo pro común, o sea, defendiendo el bien común, que es el conocimiento, en Europa y en Estados Unidos. Está recién, digamos, está madurando, y entonces nuestro mensaje desde Claxo es resistamos, ¿no? Hay una canción de nuestra, Resistiré, no sé quién es, quién la canta, acá los argentinos que están presentes quizás se acuerdan. Resistiré. El sistema cooperativo y colaborativo de América Latina tiene que resistir, porque así como ahora nos viene Web of Science y Scopus, dentro de una generación, los más jóvenes en esta sala, dentro de una generación viene el movimiento cooperativo desde el norte. La Academia del Norte va a recuperar la propiedad de las comunicaciones académicas y la va a querer gestionar, tercerizando algunos servicios, sí, por supuesto, pero la va a gestionar la comunidad académica, no el mercado. Y cuando llegue ese momento, que nos encuentre más fortalecidos, no debilitados por una tentación del canto de la sirena de quienes nos ofrecen venir a comprar nuestras revistas que están en acceso abierto. Y hace falta mucha más presencia de América Latina en los eventos internacionales sobre comunicaciones académicas del futuro. Es sorprendente cuántas veces me preguntan cómo lo hicieron en América Latina, cómo lograron mantener dentro de la comunidad académica la gestión de las revistas, cómo no las captó el mercado, cómo hacen para gestionar las plataformas desde la misma comunidad académica, cómo lo hacen, o sea, están realmente
interesados. Entonces tienen que ir más a los eventos internacionales y presentar las experiencias y hablar de cómo se hace. Y mientras los invitamos con el grupo de trabajo de bienes comunes y acceso abierto de Claxo, que coordinan Eduardo Aguado de UAEM y Ana Lazos de UNAM, que está en bienes comunes naturales. Hay varias actividades previstas en la conferencia de Claxo en noviembre. Todos los que quieran presentar paneles, bienvenidos, y muchas gracias por la atención. ¿Alguna pregunta? Mis disculpas, pero es que tengo mucho respeto por el trabajo que ustedes hacen. Me interesó mucho los pósters que ustedes presentaron, algunos de ustedes. Ahí se muestra la diversidad de realidades que ustedes atienden desde la edición de revistas científicas en la región. Desde problemáticas que tienen que ver con revistas que son un diálogo con la comunidad científica regional e internacional, hasta revistas que están preguntándose en el póster cómo vamos a escuchar las voces de las comunidades originarias. O sea, ¿cómo vamos a incluir en nuestras revistas esos conocimientos al mismo tiempo que respetamos las normas internacionales de calidad de una revista? Problemáticas que tienen que ver cómo medir, una experiencia que vi en uno de los pósters, cómo medir el impacto de una revista analizando en Google Scholar, ¿no? Que nos da citas y no tenemos que pagar Web of Science o Scopus. Entonces, me interesa mucho si tienen alguna pregunta de la cual seguro voy a aprender yo. Profesora Fernanda, extraordinaria su presentación. Yo quería hacer un comentario propio acá de Perú. Casualmente los actores que miden la evaluación en el Perú tienen nombre propio: Martín Benavides, jefe de SUNEDU, Isabel Recabarren, que está en área de gestión de evaluación, Ben del Carpio y Andrés Melgar, que son gente de gestión del conocimiento de CONCITEC, y Fabiola León Velarde. Yo en varias oportunidades tuve la oportunidad de reunirme con ellos, directivos acá en Perú, y les comenté por qué para ser un investigador certificado no se cuenta Redalic. Ellos me dijeron, no, es subjetivo. Y yo les dije, ¿qué más subjetivo que la evolución de Scopus? Por favor. Bueno, me quedé perplejo ante esto. Porque creo yo que debe haber una declaración acá en Redalic que te pueda llegar, porque acá hay gente de las universidades más poderosas en el Perú, Pontificia Universidad Católica del Perú, Cayetano Heredia, la UPC, de las principales universidades del Perú, que podemos hacer algo, podemos ir a CONCITEG y decirles, hermanos, abran los ojos y despierten. Pero también hay una problemática, porque usted sabe que Perú está despertando a la ciencia, bueno, al menos a la ciencia comercial. Nosotros a las justas tenemos 10.000 artículos en Scopus, un poquito más, y solo la Universidad de Buenos Aires nos gana 5 veces más eso a nivel de Perú. ¿Y cuál sería su recomendación a nosotros? Porque si nosotros, también yo me pongo a pensar como Perú, decimos, ok, ciencia abierta es mucho más conveniente para nosotros, pero la gente, nuestros vecinos nos dirán, bueno, ustedes no existen ni en Scopus, ¿cómo se atreven a dar ese paso? Esto le decía para que usted nos pueda dar una recomendación. ¿Qué podemos hacer aquí en Perú para poder seguir desarrollando investigación, no alejarnos de alguna forma de estos mercantilistas, pero tenemos que acercarnos a ellos de alguna u otra manera? Pero ¿cuál sería su recomendación frente a la realidad peruana, ¿no? Muchas gracias.
la realidad peruana y la realidad de todos nuestros países, ¿no? Creo que tenemos que ayudarnos entre todos. Tenemos que trabajar juntos. Las principales universidades de investigación de la región, digamos, hagámoslo al revés. Las revistas, la mayoría de las revistas de investigación de la región son publicadas por universidades o por institutos reconocidos de investigación fuera del ámbito universitario. Entonces, ese trabajo en equipo, los editores con sus universidades, hagan escuchar la voz en los consejos de investigación para que las comisiones evaluadoras tengan en cuenta que las definiciones de calidad de Latindex, de Redalic y de Cielo tienen variables que son equivalentes en cuanto a la calidad de las revistas. Entonces, los tres sistemas tienen que ser tenidos en cuenta cuando se evalúa a un investigador, a una investigadora. No se puede excluir Redalic porque el país haya invertido en hacer la marcación de Cielo, o sea, como en un país me dijeron, ah no, pero nosotros en este país invertimos en la marcación de Cielo, entonces ¿por qué usaríamos también Redalic? Porque es otro sistema de indización. Ustedes no invierten en Web of Science, pero ustedes usan Web of Science, o sea, hay que usar todos los sistemas que aporten indicadores de calidad. Pero, digamos, desde la perspectiva nuestra de Claxo, creemos que tiene más fuerza cuando se unen los editores y las universidades y van a hacer escuchar su voz. Porque es la producción de las universidades la que está en esas revistas. Entonces, le interesa a las universidades que no solo lo que publican en revistas de Scopus y Web of Science sea evaluado. Ahí les dan un premio, bueno, funciona así el sistema. También me dan un premio si compro algunos productos. Cuando entro a un supermercado me dan un premio porque está promocionándose esa venta y me dan un premio, pero no estamos en el mercado, estamos en la academia. La academia quiere que esa producción sea considerada y esa producción es indizada por Redalic, por Cielo, por Latindex Catálogo. Entonces no se pueden ignorar esas herramientas. La fuerza creo que la tienen las universidades junto con los editores que son parte de ese mundo. Y hay consejos de rectores en los países, hay comités, hay reuniones de universidades en los países. Me parece que ese es el ámbito. Entonces, que salga de ahí una declaración pidiendo, así se logró que en el CONICET de Argentina, Redalic y Cielo estén en los primeros dos niveles. La única forma es presionar desde el ámbito de la investigación. Los editores solos agruparse, como se proponía ayer, sí, porque entonces ellos van a tener una voz que va a informar correctamente a esa reunión de rectores o de decanos, y también llevar el mundo de las revistas que no están indizadas, porque hay muchas revistas que no están indizadas que tienen que explicar y mostrar cuál es su impacto en la comunidad. El caso que decíamos, o sea, artículos que tienen que ver para enfrentar ahora en esta zona de donde estamos, hay un brote de una enfermedad. Bueno, rápido, toda la comunidad de editores de salud, ¿qué artículos tienen sobre y de enfermería y de salud pública y de medicina? ¿Qué dispositivos tienen? ¿Qué recomendaciones sacó la academia sobre los mecanismos para enfrentar este brote para que no se transforme en una epidemia? Entonces, no recuerdo el nombre de la enfermedad en este momento. Claro, pero si lo leí en un diario de la Argentina, es una realidad, y en la Argentina, cuando llegó el Zika, chikungunya, para todos los temas, rápido una reacción. ¿Cuántas de las revistas que se publican en castellano en nuestro país, es que no están indizados, tienen materiales de los puestos sanitarios,
materiales que no tienen nada que ver con una revista con revisión por pares. Bueno, esas revistas también necesitan una voz. Aquí, Dominique, soy yo. Anda. Sí, justamente quería preguntarte de ese mundo de revistas no indizadas, que es sobre lo que conversábamos ayer a partir también de la intervención mía. Y la pregunta del final de tu exposición era cómo lo hacen, cómo hacen en América Latina. Y yo digo, si sobrevive un mundo de revistas no indizadas tan importante todavía, de una cantidad enorme de revistas no indizadas, ¿a qué atribuís, según tu propia experiencia, esa vitalidad que tiene el mundo de las revistas latinoamericanas y qué podemos hacer para precisamente incorporar con criterios de calidad a ese mundo no indizado? Que yo no tengo una respuesta clara tampoco a eso, ¿no? Pero es una inquietud que tenemos y que compartimos, ¿no? Primero felicitarte, Fernanda Weigel, y la Universidad Nacional de Cuyo, porque el proyecto que liderás del CONICET realmente está dando unos resultados muy interesantes en nuestro ámbito. Me tocó acompañar en el jurado una de las tesis hace un mes ahí en Mendoza de Maximiliano Salatino sobre la caracterización de las revistas científicas en América Latina, donde ese proyecto de investigación que dirige Fernanda Weigel, ella dirigió la tesis también, muestra claramente la importancia que tienen las revistas no indizadas en nuestro continente. La vitalidad que tienen, la admiro primero. Y después, ¿qué aportamos para ayudarle a que siga teniendo vitalidad y pueda optar si quiere ser indizada o no, pero que eso no limite su visibilidad? Tema de visibilidad que también es muy tratado en la Universidad Nacional de La Plata y en la Universidad de Antioquia, o sea, hay muchas universidades de la región que tratan el tema de visibilidad de las revistas de la región. ¿Cómo podemos ayudarles? En el caso concreto de Claxo, nosotros hemos decidido que en el repositorio de Claxo, que ahora tiene unos 100.000 textos, aceptamos todo lo que producen los centros miembros. En la red Claxo se publican unas 400 revistas, de las cuales entre un 20 y un 30% son aceptados por Cielo y Redalic, y el otro 70, 75% no está en sus planes postularse un sistema de indización porque no llega a los parámetros, o no tiene la capacitación y el apoyo necesario para hacerlo. Redalic está, por eso hemos firmado un acuerdo con Redalic y ellos gestionan, Redalic gestiona la colección Claxo en Redalic, que son unas 900 revistas de ciencias sociales. Pero en Claxo, en el repositorio temático, seguimos recibiendo todas las revistas que no están indizadas, independientemente, porque son una voz, tienen algo que decir. Y nos sorprende a veces la cantidad de bajadas de textos que no están en revistas indizadas, que son, a veces son un policy brief, a veces son un manifiesto, una declaración de un movimiento social con la universidad respecto a una situación puntual en un país, en una crisis democrática. A veces es una emergencia climática, que con un desastre natural que convoca, y las publicaciones son muy bajadas. Nosotros tuvimos un debate muy importante en el... ¿Alguien me maneja los tiempos, por favor, y me avisa cuando tengo que terminar? Porque nosotros tuvimos en el Congreso de Argentina un debate que duró 6 meses porque el gobierno puso hace unos años una retención muy alta de impuestos al sector del... principalmente de la soja transgénica, para poder solventar programas sociales, y hubo un debate en el Congreso muy fuerte, y todo el país hablaba, todos los medios hablaban de las retenciones, y de pronto nos sorprendió ver, nadie sabía qué eran las retenciones, y de pronto nos sorprendió ver que en el repositorio nuestro, analizando las estadísticas, el documento más bajado todos los meses era un documento sobre las retenciones, y que explicaba qué eran las retenciones, un documento hecho mucho antes del debate en el Congreso, escrito por un director de un centro miembro de Claxo, un centro de ciencias sociales, vinculado a un movimiento sindical, que tiene un centro de investigación en ciencias sociales, con un enfoque económico, Claudio Lozano, el director, que después fue diputado, y como diputado estaba ahí en el debate,
Entonces él lo analizaba el tema como economista y era el texto más bajado del repositorio digital. Si nosotros hubiésemos tenido que decidir por la calidad académica si subíamos o no ese texto al repositorio, probablemente no lo hubiésemos subido, porque era un texto que tenía un formato como de una clase donde se explicaba el tema. Pero qué más útil que ese documento para la ciudadanía que lo bajó decenas de miles de veces por mes durante los 6 meses del debate en el Congreso. Entonces, las revistas que ustedes han detectado también en la Universidad Nacional de Cuyo, es toda esa que la caracterizan y lo describen y lo problematizan muy bien, que es un enfoque, ese es un aporte que pueden hacer, que ustedes están haciendo, que pueden hacer todas las universidades que participen en estos ejercicios cooperativos que nos convoca Redalic, ¿no? Como una componente de investigación que le diga a los sistemas de evaluación, bueno, para investigación cualitativa, miren estas variables, que estas variables aparecen no solo en las revistas de Cielo y Redalic, sino que también aparecen en las otras revistas y cómo las pueden considerar en los procesos de evaluación. Pero es un largo camino en el cual tenemos que trabajar todos juntos. Esto es mucho más fácil armar un índice de un número, ¿eh? Porque lo hace la computadora. Dominique. Dos cuestiones, una reflexión para el colega de Perú, reforzando lo que dijiste. En Argentina esa declaración de CONICET tuvo también mucha participación en el Consejo de Decanos de Ciencias Sociales y Humanas, que estuvo, donde hubo un equipo de investigadores trabajando muchísimo para tratar de desarrollar un sistema de evaluación más abierto. Y eso impactó también en la decisión de CONICET, además de todo lo que Dora Barrancos estuvo haciendo y todo un equipo de gente que estuvo trabajando para esa declaración, ¿no? Entonces, ahí me parece que refuerzo lo que estás diciendo de que los propios investigadores están tratando de defender el sistema. Y por otro lado, preguntarte si no te parece que deberíamos tener una política como investigadores más agresiva, más fuerte en cuanto a ciertos conceptos. Me refiero a la cuestión del APC como acceso abierto. Yo creo que deberíamos dejar de mencionar al APC como acceso abierto para ir a un concepto más estricto de acceso abierto. Acceso abierto es nadie paga. Silencio de admiración, fantástico. Has sembrado la semilla, es un camino a recorrer ese, me parece muy valioso, muy interesante, porque estamos en una confrontación de dos modelos que nos desgasta mucho a nivel internacional. Y acceso abierto, está muy bien, acceso abierto es acceso abierto para leer y para publicar. Y nosotros le agregaríamos sin pagar. Algunos puntos. Lo primero y principal. Te agradezco el comentario, porque como yo no estoy en el área de evaluación en Claxo, sino que estoy en el área de acceso abierto, no conocía la historia y me parece muy importante que si también queda grabado esta parte de preguntas, quede grabado esta respuesta tuya de Banzato desde la Universidad Nacional de La Plata, porque es una respuesta también a Perú, como decís vos, porque ese movimiento de decanos que yo no conocía, yo conocía la intervención de Dora Barrancos porque ella está más vinculada a Claxo y lo comentó y ahí me quedó el tema, pero ese movimiento desde los decanos es un ejemplo de cómo las universidades pueden incidir para que cambie la política de evaluación en nuestros países, es un claro ejemplo. Entonces, la cooperación entre universidades puede hacer investigación para tener nuevos indicadores y puede hacer, en el sector comercial lo llaman lobby, así como viene el lobby de los editores comerciales para captar las 42 revistas de UNAM que captaron para gestionarles el acceso abierto, como si el acceso abierto gestionado con OJS no fuese excelente. Bueno, nosotros no hacer lobby, pero sino trabajar en los consejos, en las reuniones de los decanos y de los rectores
para incidir en que se cambie la metodología de investigación. Aclaro que solo el 65% de las revistas del mundo que están en acceso abierto cobran por publicar. Solo el 35% cobran por publicar. El 65% de las revistas, ¿sí se bien la cuenta? El 65% de las revistas en acceso abierto no cobran por publicar, según el DOAJ, el Directorio Internacional de Revistas de Acceso Abierto. Entonces no hay motivo para pagar por publicar, salvo que uno esté en ese circuito donde si uno publica en ese club de revistas que cobran por publicar, a uno le den un sobresueldo y un regalo a fin de año. Bueno, yo no quiero que pierdan premios, pero desde Claxo nos parece que tenemos que revisar ese tema y dar otro tipo de premios, ¿no? ¿Contesté? Sí. ¿Sí? Buenos días. Como dije ayer, bueno, yo soy nueva en el grupo de editores. Sin embargo, observo que realmente hay una problemática seria, como muchos temas que son también problemática acá en nuestro país. Creo que las universidades se podrían agrupar, espero no estar equivocada, en universidades que tienen muchas revistas y de repente universidades que no tienen tantas revistas, porque recuerdo la preocupación y el trabajo del ingeniero Ardito, que estuvo ayer, por ir a cada una de las universidades para trabajar el tema de la visibilidad de la investigación. Entonces, también nosotros conocemos aquí que lamentablemente en algunos organismos, instituciones, tal vez están las personas que llegaron pues allegadas de los que en ese momento están dirigiendo el país y tal vez no son las personas más adecuadas. En ese sentido, creo que la preocupación del colega que habló anteriormente se podría encaminar porque los editores de las revistas que estamos aquí de Perú, pues tendrían que hacer un lobby con sus máximas autoridades, los rectores, o bueno, rectores, vicerrectores, en particular el vicerrector de investigación, que también es un cargo nuevo en Perú, no todas las universidades tienen un vicerrector de investigación que tendría que estar preocupado por este tema. Entonces, pues hacerle conocer la problemática, porque ellos, se mencionó aquí, tienen una asociación, la SUP, que también tengo entendido ahora están preocupados por este tema de la visibilidad y de la comunicación de las investigaciones. Entonces, trabajar con ellos para que tengan, yo no sé hasta qué punto, la posibilidad de cambiar el disco duro de las personas, como de las 4 o 5 personas que mencionó el colega, y que realmente comprendiendo la problemática, porque tal vez no lo comprenden, entonces cuando ya se comprenda puede haber un cambio hacia lo que aquí se está pidiendo, ¿no? La primacía del acceso abierto de las publicaciones. Ese es mi pedido hasta cierto punto para los editores, que hagamos ese trabajo con los que toman las decisiones en las universidades a fin de que ellos puedan también influir en Concitec que tenemos aquí. Gracias. Me gustó mucho eso de reprogramar el disco duro. Todos tenemos que reprogramar nuestro disco duro. Recuerdo cuando vino Juan Pablo Alperín y John Wilinski con el tema de PKP y de OJS en el 2007. Para nosotros fue todo un mundo nuevo y nos tomó tiempo resetearnos y entender bien de qué se trataba y hacia dónde íbamos, ¿no? Pero ese es el tipo de alianza que tenemos que buscar, ¿no? Alianzas con modelos que nos ayuden a crecer, ¿no? Usted mencionaba, bueno, acá en esta universidad César Vallejo, la Vicerrectoría de Investigación está presente en este evento, estuvo en la organización, o sea, son modelos que se tienen que ir copiando para que los editores trabajen junto con el área de investigación para empujar esta agenda, para cambiar los sistemas de evaluación. Los consejos de investigación financian la investigación, tienen mucho trabajo para financiar, para gestionar el financiamiento, para evaluar la producción, necesitan la ayuda de las universidades para revisar
las herramientas que ellos usan. A mí me ha tocado estar en reuniones donde están, en reuniones de editores en Argentina, que quizás muchos de ustedes acá también forman parte de las comisiones de evaluación del Consejo de Investigación. Y nos dicen, bueno, pero en el Consejo de Investigación nos convocan como evaluadores, pero nunca nos capacitaron. Entonces, ¿qué hacemos? Llamamos por teléfono a otro que está en el consejo, que es evaluador desde hace más tiempo, y le decimos, che, ¿qué tenés que hacer? Ah, bueno, vos tomás, fijate si la revista donde publicó está en Web of Science o Scopus. Así se pasan las prácticas, las buenas y las malas. Entonces, podemos preparar herramientas manuales para cuando se forman nuevos evaluadores o guías orientativas para los evaluadores que van a evaluar proyectos o que van a evaluar a las universidades. Entonces, es un tema de todos. O sea, además de decir, bueno, no hay un cambio, no estamos viendo un cambio, hay más de 1.500 revistas, o más de 1.200 revistas en Redalic, más de 1.200 en Cielo, más de 1.500.000 textos en la referencia, en los repositorios temáticos hay muchísima información en los repositorios institucionales, y todo eso, ¿dónde se ven los sistemas de evaluación? ¿Quién está mirando eso? Es un trabajo en equipo, entonces las universidades, por eso estoy tan interesada en la presentación de ustedes de que sigue esta tarde o ahora, tenemos que trabajar en equipo para darles herramientas, para darles nuevas metodologías, porque muchos de los comentarios que yo hice vienen de universidades, universidades de Europa y de Estados Unidos que le dan al UK Research Council, al DSE en Alemania, a Francia. Es la comunidad académica la que le dice, miren, pasa esto, hagan ahora esto, hagan esto. O sea, administrando fondos para investigación, uno no tiene tiempo de hacer tanta investigación sobre esos temas. Entonces la universidad puede hacer mucho, puede aportar mucho. Bien. Muchísimas gracias a la doctora Dominique. Un aplauso para la doctora. Gracias. Muchísimas gracias por las orientaciones y acertadas ideas en este debate que hoy nos convoca. A continuación, teníamos la presentación del doctor Thomas Herbert en sintonía con esta temática, pero por razones que no pudo viajar para acá, para el Perú, a pesar que hicimos todas las gestiones, pasamos comunicación, tanto el Redalic como juntamente con la Universidad César Vallejo, la embajada en Perú, la embajada de Perú allá en Camerún, en Sudáfrica, no le negó la visa, no pudo estar con nosotros, pero quiso de una u otra manera participar en este encuentro, y no podía dejar de estar, aunque sea gracias a la tecnología, y hoy vamos a presentar la disertación que el doctor Thomas Herbert, en sintonía, como le digo, con esta línea, nos está trabajando. El doctor Thomas Herbert, de la Universidad Laval de Canadá, es presidente internacional de la Asociación para la Promoción de la Ciencia Abierta en Haití y en África, asociación que promueve la democratización de la tecnología digital y fomenta la adopción de recursos educativos abiertos. Además, es promotor y especialista en el área de cultura digital, ciencia abierta y bienes comunes, tema que aborda desde la perspectiva de la justicia cognitiva y el desarrollo local sostenible. Hi everyone, I'm very happy to be here today for the third Redalic conference. My presentation today is entitled Public